La primera pregunta la planteó Gladys sobre el tema de educación, sobre los temas de jornada única, doble alimentación. Entonces, señora viceministra, ¿por qué no nos referimos primero sobre cómo estamos elaborando la política integral? ¿Cómo estamos con los temas de alimentación? ¿Cuál es el plan que tenemos de avance en la jornada única? ¿Y cómo queremos complementar la jornada única, no solamente con la doble alimentación, sino también con el fortalecimiento de las capacidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes? Tiene la palabra, señora viceministra. Gracias, señor presidente. Con base en su indicación y en las recomendaciones también y los comentarios, quisiéramos un primer mensaje, y es que el reto grande, uno de los retos grandes que tiene el sector educativo, es que empecemos a trabajar y a organizar la educación realmente como sistema. Y eso parte de fortalecer el inicio del proceso educativo del ser humano, y por eso hay una pregunta y un interés muy importante en los temas de educación inicial. Una de las personas nos hacía el llamado a la ley 1804. Hoy en el país ya es obligatorio los temas de atención integral a la primera infancia. Y aquí, señor presidente, venimos haciendo un trabajo articulado con el DPS, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y vamos a lograr avanzar de manera sostenida en los temas de cobertura y de calidad en primera infancia. Ya no hay tensiones, ni hay por qué existir tensiones entre los niños del instituto y los niños del Ministerio de Educación. Hoy hay una gran plataforma. Vamos a concentrar la atención de los niños menores de 4 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con los componentes de la atención integral, y los niños de 4 años en adelante que están en el sistema educativo, vamos a hacer un gran avance, señor presidente, y es pasar de ofrecer el tema solo educativo a atención integral, al tema de educación inicial con enfoque de atención integral, y eso implica el componente nutricional, el trabajo con familia, la adecuación de espacios para el aprendizaje, la vinculación de la comunidad, los temas relacionados con dotación, con otras pedagogías y otras formas de trabajo. Pero el proceso educativo sigue, y hay una gran pregunta que nos hacen todo el tiempo, que es por la jornada única. Y la jornada única necesitamos revisarla, reconocer las experiencias que han sido exitosas en los territorios y transitarla hacia una gran propuesta curricular integral para el país. Hoy lo que reconocemos, la evidencia lo muestran las experiencias, y Quindío es un departamento líder en esos desarrollos. El desarrollo integral de los niños y de los adolescentes depende de que tengamos propuestas educativas que lo reconozcan, no solamente desde las competencias lingüísticas, desde las competencias matemáticas, sino que, señor presidente, ya estamos revisando toda la estructura y el tema artístico, el tema deportivo, el tema relacionado con las tecnologías, pero los temas relacionados principalmente con competencias socioemocionales es lo que nos va a permitir a nosotros dar un gran giro en el tema de la calidad educativa, y ahí sí pensar en una jornada única pertinente a las condiciones de la población en cada territorio. No puede ser una sola fórmula nacional, y así no lo estamos pensando. Estamos haciendo un ejercicio ya de diálogo territorio por territorio de cuál es la mejor manera de avanzar en la implementación de la jornada única, pero con pertinencia y con la integralidad de las acciones en territorio. ¿Eso en qué se va a ver favorecido? En próximos días el señor presidente va a hacer el lanzamiento y va a mostrar la reorganización que va a tener el programa de alimentación escolar. Pero programas exitosos como los de Todos Aprender lo vamos prácticamente a duplicar en el ejercicio de llegar a los territorios. Vamos a empezar con los maestros de educación inicial y lo vamos a extender hasta séptimo, octavo grado, de manera que podamos acercarnos mucho más a revisar en el aula, directamente en el escenario educativo, los temas relacionados con las propuestas curriculares que estamos desarrollando. Eso requiere infraestructura. Y creo que en la articulación que venimos haciendo con el Ministerio de Vivienda, el ministro va a hablar ahorita de otros temas, ustedes han sido muy críticos a que recuperemos la infraestructura, pero con las condiciones patrimoniales, con las condiciones propias de la arquitectura de la región, y así se está pensando.
Esta semana, señor presidente, hicimos la inauguración de la nueva junta administradora del FIDE y hoy hay un plan ambicioso. La infraestructura la ampliamos a temas de educación inicial, de primera infancia, e incluimos temas de educación superior. Y eso nos va a permitir entender la infraestructura como una gran base de equipamiento social. Por eso el ministro de Vivienda ahorita da otros anuncios relacionados con la articulación y la posibilidad de que la infraestructura cumpla un fin social y no un ejercicio solamente de cumplimientos a contratos que sabemos que van o que tenemos un reto muy grande y es ponerlos al día y redireccionarlos. Encontramos un ejemplo muy interesante en esta región del país, que son los temas de educación artística, y uno de ustedes lo decía en este momento. Vamos a utilizar y vamos a venir directamente con el equipo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura a conocer una excelente experiencia que existe acá sobre la primaria artística. Y la primaria artística debe ser un referente para entender hoy que los temas relacionados con lo cultural, con lo social, con lo artístico, no son aditamentos a lo educativo, porque tal como usted lo ha dicho todas las veces, señor presidente, necesitamos sujetos pensados dentro de la cultura y productores de cultura, y ese es un gran reto de transformación que tenemos desde el sector educativo. Y un último tema, también un llamado que ustedes hacían, y es otra de las líneas estratégicas que estamos construyendo en los encuentros locales, es la familia. Trabajar con familia en el tema educativo no es importante, es fundamental si queremos es lograr el desarrollo integral de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Corresponsablemente la familia debe trabajar conjuntamente con la comunidad educativa, con maestros, con rectores, con líderes comunitarios y poder hacer un ejercicio conjunto hacia la construcción de proyectos de vida en nuestros niños y adolescentes, donde la educación se constituya en el eje central para empezar a trabajar en prevención de embarazo en adolescente, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, prevención de delincuencia juvenil. El principal programa social ya lo tiene invertido el país y es utilizar el aparato educativo desde la calidad y la transformación de una educación que forme con sentido de vida. Si logramos eso, vamos a disminuir de manera importante las inversiones tan costosas en programas complementarios que casi siempre son poco exitosos y poco benéficos para la población. Eso es lo que tenemos, presidentes del sector educativo, pensado. Muchísimas gracias, señora viceministra. Muy, muy clara su presentación. Ministro Juan Pablo Uribe.